Bienvenidos al blog de mi último día de clases de esta maestría. Para los que son nuevos, soy Isabel, tengo 23 años. Actualmente me encuentro viviendo en París. Me mudé a París en septiembre del año pasado. Me mudé a París para hacer una maestría que estoy a punto de terminar, que me van a acompañar a venir a mi último día de clases. Ahora sí, oficialmente empecemos el vlog. Son las 5 y 40 de la mañana, como verán, porque, funny story, ayer me dormí antes de las 7 p.m. Es que no sé qué pasó, que estaba avanzando a luz mi computadora y dije, ya voy a darme un pequeño nap. Ese pequeño nap terminó siendo yo durmiendo hasta la 1 de la mañana. Y dije, no, tipo, tengo que seguir durmiendo. Entonces como que me levanté, estuve despierta como una hora para darle cosas a lo que sea. Y ahí me dormí de 2 de la mañana y dije, no, ya, pero me tengo que levantar temprano para ser productiva. Así que bueno, siendo las 5 y 40 de la mañana, es hora de comenzar el día. Algo que quiero hacer antes de empezar mis clases. Hoy ya tengo clases todo el día, de 9 de la mañana a 5, creo. Y de ahí el plan en la noche es salir con mis amigas a celebrar o algo así. Pero quiero empezar el día editando. Quería subir un video ayer, eso no pasó. Pero vamos a tratar de subirlo lo antes posible. Son las 7 a.m. Como verán, está amaneciendo. No he avanzado demasiado porque mi Final Cut Pro, que es el programa donde edito mis videos, no ha estado cooperando. Literalmente, chicos, parece que estoy trabajando en una computadora de 1980. Cada cosa que hago se demora 300 horas en cargar. Pero algo que quiero hacer, y dije, bueno, puedo aprovechar de hacer mientras mi computadora carga, es un poco de journaling. Desde hace como una semana y media, que estoy tratando de ser más consciente con journaling. Siento que es una práctica que había estado dejando un poco de lado. Y siento que con todo el estrés que medio que tenía en marzo, en febrero, y con todos los cambios que están pasando en mi vida ahora, siento que me hace muy bien darme, aunque sea 15 minutos de journaling, en algún momento del día. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Pero bueno, así es la vida. To be fair, también fue porque, como está lloviendo, el tren de la nada se demoraba demasiado. Llegué tarde a mi primera clase, estoy llegando tarde a la última. Kind of full circle. Estoy
demasiado contenta porque nos enteramos que un Oakberry acaba de abrir literalmente a la espalda de mi universidad. Ayer probé un poco de una mía y está buenazo. Y nunca lo probé en Perú, así que ahorita no lo voy a comer porque no tengo mucha hambre, pero quizás en el almuerzo, quizás otro día. ¡Venga! I'm doing a vlog of last day of school. What do you have to say for last day of school? Clase 1 terminada, nos queda una más y mañana va a haber 27 grados. Va a haber demasiado calor. We're so excited. Vamos a tomar una foto de último día de clase con todavía promoción. Lunch versus security's amazing lunch. Oh. Última presentación. Juntas. De correcto. Es la última presentación. Literal. Buenas, Isabel editando el video para hacer una aclaración. Este fue el último día de clases, sin embargo, hay 2 semanas más de exámenes y 2 semanas de entrega de trabajos, lo cual hace que el último día oficial para salir de vacaciones sea después. Pero este fue el último día de ir a la universidad a clases. Ok, thank you everybody. It's done. I'm so happy that I got to live this with you, and like today is super special for me. And I just wanted to express like how grateful I am because I have you in my life, in my parishion life, and I didn't want this to end, but we reached the final one. Now we're gonna get the best part because we're gonna see each other still a lot, but not in school. So it's gonna be. I'm literally like. Bueno, me olvidé por completo de mostrarles que me preparé comida, pero es que llegué muerta de hambre. Mi almuerzo no fue lo suficiente. Estoy haciendo FaceTime con Chris. Y estoy comiendo porque aparentemente voy a salir. Hola, Gordy. Hola, Gordy. Siento que toda esta última, como que 2 horas, he estado debatiendo en mi cerebro, tipo, salvo, no salvo, porque le juro que estoy demasiado cansada. Eso de haberme levantado a las 5 de la mañana me está llegando, pero dije, no, Isabel, tipo, sal, tus amigas van a salir, que no sé qué, que no sé cuánto. Así que he decidido que me va a motivar, voy a terminarme lo que dejé en mi café de la mañana. Voy a poner buena música. Y vamos a salir. No entiendo cómo se me ha pasado el tiempo tan rápido. Esto de que oscurezca tan tarde, amo, pero a la vez me bloquea la mente porque tengo que estar ahí con mis amigas a las 9. Y en mi cabeza era como que todavía tengo un montón de tiempo para empezar a alistarme. Son las 8. O sea, miren lo de día que está, pero son las 8 en punto ahorita. Literalmente voy a llegar tarde. Pero bueno, hice FaceTime con Chris. Updateamos la vida. Me encanta hacer FaceTime con mis amigas de Perú. Siento que es algo que me mantiene sane. Me ayuda a sentirme mejor. I love it. Tipo, nada como hacer FaceTime con amigas, la verdad, tengo que confesarlo. Y bueno, ahora ya, hora de ponerse las pilas y vamos a alistarnos para salir. El plan es ir a hacer como pregame previo junto a unas amigas y luego vamos a ir a un club, a una discoteca. La verdad es que no salgo a discotecas hace mucho tiempo, así que me toca alistar y todo. Pero bueno, eso es, vamos a tener una noche divertida.
Makeup final, pelo, me he decidido dejar el pelo suelto, eso es un milagro, ni siquiera me lo he peinado. Utilicé esto y es más, lo voy a poner un poco más para, como que lo he hecho así. Se ve desordenado, pero ya, en serio, cola, no estoy en el mundo de cola, estoy en el mundo de pelo suelto. Mi pelo también está larguísimo, me lo tengo que cortar urgentemente, chicos. Pero bueno, eso es, les quiero mostrar el outfit final y vamos yendo porque estoy... una hora y media tarde, no mentira, estoy media hora tarde, pero voy a llegar media hora más tarde, lo cual en total es como una hora tarde. Outfit final, pantalón verde, lo decidí por mi clásico top que siento que usé todo desde que me lo compré un montón de veces y medio que queda bien. Docs, y de casa que no sé qué me voy a poner, estaba considerando esta, pero no sé si sea demasiado delgada. Creo que voy a salir con esto. Veamos que viene la noche, tampoco es que tengo expectativas tan altas, que sea lo que tenga que ser, quizás me termine rezando en un par de horas. No quiero tomar demasiado, pero uno nunca sabe. No voy a llevar mi cámara porque está toda nueva. No quiero usar ropa ni nada y tengo que comprar un case. Pero por ahora los updatearé desde mi celular. No puedo creer que literalmente estoy en esta casa acá. Que es demasiado delgada. Y no está frío. Spring is here. ¡Hemos llegado! It's me and Pao again. My nectarine saved the day. Woo! Yay! Say bye great to the vlog. No, it's not bye. It's bye for today. Bye. It's chao por hoy. Yes, es un vlog en español. Chao por hoy. Mañana nos vemos. Bye. Bye. Buenas, buenas. Me encuentran unos días después tomando mi desayuno en un día que se ve prometedor. Hay un montón de nubes, pero por momentos veo el cielo azul y me hace feliz. También siento que mi cara se ve muertísima. Quería aprovechar de terminar el video acá. No les voy a mentir, no disfruté mucho la discoteca, no era tanto mi vibe, la música no estaba tan buena. Pero igual terminé yéndome ahí como a las 4 de la mañana creo, o creo que llegué a mi casa como 4:45. O sea, básicamente chicos, estuve 24 horas despiertas, lo cual causó que al día siguiente literalmente dormí todo el día. Me levanté de verdad a las 5 p.m. Y quería aprovechar de terminar este video respondiendo algunas preguntas que quizás se estén haciendo. Todo el hecho de como que es mi último día de clases, que implica eso, que viene ahora. Y contarles un poco cuál es el plan. Y digo plan entre comillas porque realmente no es que haya un plan plan. A partir de que termino este masters, literalmente no hay un plan. Incluso cuando terminé la universidad, sabía que eventualmente iba a ir a un masters. Entonces como que todavía había un plan. Ahora oficialmente ya no hay plan. Tipo, ahora oficialmente voy a entrar en una etapa de mi vida que a la vez me da un poco de miedo. Ay, disculpen los cambios de luz, pero a la vez me emociona mucho porque siento que hay miles de opciones. O sea, como que literalmente miles. Si me preguntaban el año pasado qué va a ser de tu vida a partir de abril 2024, yo les hubiese dicho, no tengo ni la menor idea. O sea, genuinamente me da ansiedad del hecho de no saber qué iba a ser de mi vida. Pero ahora, digo, estando en esa etapa de vida, al menos lo tengo un poco más claro y quería compartirlo con ustedes. Este viernes fue mi último día de clases. Sin embargo, todavía sigo siendo estudiante y todavía no acabo, digamos, mi master's.
hemos acabado la parte de cursos, pero lo que viene ahora en teoría es la parte de, digamos, trabajo más autónomo, que es internship, una práctica de 6 meses y ahí entregar mi tesis. Con todo eso hecho, en febrero de 2025, recién digamos que mi estatus de estudiante se va a acabar. En base a eso, el plan, entre comillas, es el siguiente, lo que creo que me gustaría que pase. Estoy buscando prácticas, como saben, como he estado comentando en los diferentes procesos, para empezar en julio, entonces idealmente tener una práctica de 6 meses que vaya hasta final del año. Mayo y junio, creo que no les había comentado esto, pero voy a viajar un montón. Viene mi mejor amiga de Perú a visitarme y vamos a meterle unos buenos viajes. Básicamente me voy a dedicar todos esos 2 meses enteros a viajar, lo cual es algo que nunca he hecho en mi vida, pero me emociona demasiado. Y de ahí, las esperanzas son que una vez que termine mi internship, pueda conseguir un trabajo a tiempo completo. Con respecto a volver a Perú, uno nunca sabe lo que va a pasar, pero ahorita sí, volviendo a vivir a Perú, no me veo por el futuro reciente, digamos. Sí quiero ir a visitar en algún punto, no sé si este año o el próximo. Y eso es un poco el plan, como les digo. Obviamente voy a seguir blogueando alrededor de todo este proceso. Ustedes saben que ustedes son una constante en mi vida. Y nada, estoy tratando de mantener las energías positivas y pensar que todo va a estar bien. No les voy a mentir, el proceso de conseguir trabajo ha sido difícil. Está siendo un poco difícil en cuanto también mi salud mental. Y sé que es algo común, sé que mis amigas de acá que están buscando trabajo igual están pasando por cosas así. Y sé que en Perú me pasó lo mismo y sé que es un sentimiento común. Entonces si te está pasándolo así, es normal. Pero estoy tratando de siempre manejarlo mejor, seguir adelante, tener una visión más positiva y nada. Eso es. Ahora sí, finalmente, los quiero muchísimo, chicos. Si llegaron a este punto en el video, comenten un avión para manifestar buenos viajes. No se olviden de darle like, comentar, suscribirse. Más que nada, darle like y suscribirse porque ayuda muchísimo a mi canal. Los quiero muchísimo, chicos. Y nos vemos en el siguiente video.